Madre mía, o sea, no puedo abrir nada para craftear. Oye, pues muy bien, ¿no? Muy rico todo, muy... Está tremendo. Vaya tela. Vaya tela. En fin, vamos a ver las tiendas. ¿Qué es esto? ¡Hola! Blind Silver... Si es peor que el que tengo yo ahora, compañero. Vale, aquí hay la sierra, que también fallará. Claro que sí. Es que es para flipar. Es que es para flipar. Bueno, se está viendo el directo, ¿no? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Vale. No puedo abrir ninguna mesa de crafteo. Gracias, creador del juego. Te queremos. Parrot. Ok. Vale, me han hablado de cosas. Vale, voy a pasar muy fuerte. Voy a intentar ir a la zona del rey. A ver qué significa. ¿Y esto? Will Reception Units. Ah, puedo cambiarme. Ahora tiro agua. Ah, fuego o agua. Buena beta, ya ves, tremendo. Pero qué beta. Vale, entonces ahora me he cambiado a agua. Ok. ¿Qué significa eso? Entonces ahora en el mapa tengo como más cosas, ¿no? Sí. Mira, nuevo. Y me dicen que aquí puedo encontrar el barco, aquí puedo encontrar el glitter. Pero flipa, ¿eh? ¿Y cómo subo de nivel, cracks? O sea, ¿cómo subo de nivel? Flight Master, muy bien, todo vale 100, porque soy pobre. ¿Cómo subo de nivel? Hay una cama. ¿Pero qué significa la cama? Vamos a intentar llegar a la cama. Posada, ok. Innkeeper. Hello there. Vale, puedes descansar por la noche. Me parece bien, pero es que no quiero descansar. Quiero saber cómo se juega. Tampoco tiene que ser tan complicado. A ver, Quick Starting. Estoy mirando un poco de chistes. Vale. Okay, ítems. Getting up. Krasnigord. The Colors, no sé qué. Bah, tampoco te dicen nada, ¿eh? Tienen búscate la vida. Craftéate algo, pero que no puedo. O sea, me pide que... Es que no lo sé, porque sale en el lateral. Porque está tan bien hecho que sale el lateral y no puedo utilizar nada. ¡Oh! ¡Dios!
Oh. Gracias por el Prime. Bueno, en fin. Puedo comprar algo. Chest Armor. ¿Qué vale? Que no lo sé porque está tan mal hecho que no puedo verlo. Madre mía, vale 20. Vale 20. En fin, que tenemos que irnos a un punto de misión. ¿Pero cuál? Claro. El más cercano es Asmore Rock, yo creo. Vamos a ir a Asmore Rock. ¿No? Asmore Rock. Pues venga, pues caminito para allá. Ahora tiene sentido, ya ves, pero ¿y cuándo lo arreglarán? Tienen hasta el día 30, ¿eh? Que esto cuando salga a la venta la gente se los come. Te lo digo ya, ¿eh? Bueno, vamos a ir a Smore Rock. En teoría es donde podemos conseguir el barco. Y en teoría hay que ir leyendo, hablando con todos los NPCs para que nos den misioncillas. Así que... Y Lamy Hills es verde, que no sé si es bueno. Y la otra es azul. Mira, aquí hay un vendedor. Hola. Sí, un gnomo. Vendedor de gemas. Hola. ¡Oh! Vale. Paso de tu cara. Me voy a Smore Rock. Es mi viaje y debo hacerlo. Llegaré de aquí 3 años. Pero lo conseguiré. En teoría son puntos blancos. Eso significa que con mi nivel puedo hacer algo. Así que vamos a Smore Rock a ver qué ocurre. Pero lo raro es que es una zona verde. Y hay enemigos que te revientan, básicamente. Let's go. Mother Fruiters. Llegaré de aquí 3 años. Con F2 me habéis dicho que puedo hacer algo, ¿no? Así es mejor. Se ve muy pequeño. Pero... Son gnolls. ¿Qué es un gnoll? No sé, pero mola. Hola. Son monetes. Hola. Hola. Vale, me han hablado del campamento, pero ya me han... Que se peleen entre ellos. Ayudarme, ¿no? Pues... Ostras. De repente me he cambiado agua y ahora hago daño. O sea, ¿cómo se explica esto? ¿Y qué he conseguido? Unos guantes. Ah, es para guerrero. Ok. Vale, han matado a otro. Yo les robo todo, no te preocupes. ¿Venís conmigo o algo? Podríais venir. Tíos rancios. Vámonos. Asmore Rock. No entiendo por qué hay algunos que puedo matarlos y otros no. Que alguien me lo explique. Buah, buah, buah. Corre, corre. ¿Me dejáis en paz? Vale. Hay que hacerles como un poco de daño y luego ya puedes atacarles. Ok. Vale, vamos a Smore Rock. Y no sé por qué me estoy curando, es que no...
No lo acabo de entender, pero vale, oye. Es la magia de la televisión. Vamos a Smore Rock, por favor. Vámonos de aventuras. A Smore Rock. Pues seguramente el siguiente directo de Cube World sea más adelante, si no. No sé por qué me estoy curando, la verdad. Uf. No he entendido por qué me curo, pero vale. Es como que el agua me cura o... No saben, no sé deciros, pero por lo menos ya puedo matarlos. Estoy feliz. Toma ya, 41 de monedas. Vámonos. A Smore Rock. No quiero morir. Tenemos algunas pociones, pero... Entiendo que se deberá poder craftear algunas más, ¿no? ¡Pollos! ¡Oh! ¡Un arco! No sé qué me sirve un arco y qué hace un pollo con un arco, pero vale. ¡Mago de agua! Sí, señor. ¿Qué tengo? Absolutamente nada, porque no son para mi clase. Vale, me acabo de tomar una poción sin querer. Perfecto, ¿eh? Soy el amo. ¡Cerdos! ¡Ah, me curo! Va, va, va. Cerdo muere. No sé por qué el agua me cura, pero vale, yo qué sé. Pensemos que tiene alguna lógica. Y sueltan bomba los cerdos, claro que sí. Vale. Seguimos a Smore Rock. Tenemos que estar cerca, ¿no? Vale. Oh, perretes. Shepherd. Es un perro guardián, ¿no? Shepherd es guardián. Vamos a hablar con estos. Hola. ¿Qué tal, amigos? Vale, me habrán dado alguna receta o algo. Smore Rock. Smore Rock. ¿Esto qué es? ¿Y cómo subo? ¡Ostras! Escalando. No me acordaba que se podía escalar. Es verdad. No me acordaba y tiene toda la pinta de que será arriba del todo. ¡Vamos! ¡No! Pero no llego, ¿no? Arriba del todo. ¿Llego? ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡Perfecto!
Vale, puedo planear. Y eso mola. ¿Estos quiénes son? ¿Y por qué son transparentes? ¡Hola, amigos! ¡Cracks! ¡Venid aquí! A ver si me explican algo. Vale, han matado aquí a alguien. ¡Hola! ¿Y eso? Y ahora, en teoría, como tengo el barco... ¡Míralo! ¡Vámonos! Vale. Vale. Buah, pues no voy rápido ni nada. ¡Uy! Vale, ahora, ¿dónde podemos ir? Al volcán. Vámonos. Tenemos el barco de esta zona. Creo que lo tienes que ir consiguiendo en cada zona. ¿Y cómo podemos pillar mascotas? Claro, ahora quiero pillar mascotas. How to tame pets. Pets are animop. Candied Apple. Si tuviera una manzana, que va a ser que no. No. No, no te tomes la poción. Vale, vámonos. Hacia el volcán que está... para allá. Buenas, Baytax. ¿Cómo tienes el juego? Final, me huele a mentira, el juego final sale el 30. De contenido es el juego final, básicamente. Simplemente lo han llamado beta, pero no van a añadir nada más. Por lo tanto, es el juego final, simplemente que van a arreglar bugs. ¡Adiós! ¡Que me dejéis, que me dejéis! ¡No, tío, no! Mira, que estamos aquí, vamos a ir al altar de Langor. Pero bueno, bienvenido, Veritax, Veritax. No puedo teletransportarme de ninguna forma, ¿no? Pero bueno, he conseguido el barco. Oye, no está mal. Yo pensé que había algo más, la verdad. Sí, la verdad es que es un poco triste. Bienvenido, Veritax. Cuéntame, ¿conoces Cube World y tal? Porque yo soy de los viejos. Piensa que este juego ha estado en desarrollo 6 años y peta más que una escopeta de feria, amigos. Mi recomendación. Veremos cómo sale el día 30 y si lo han arreglado, pero de momento no puedo ni craftear. No puedo hacer nada. vamos al altar de Langor. Porque soy un guay. Es un juego ambiguo, no te explican nada. Sí que es muy de exploración, mucho. Y el mapa es muy grande. ¿Eso qué es? Porque hay luz ahí. Pero no puede estar en el mismo estado que estaba hace 6 años. Es que ¿esto qué es? En fin, vamos a ver qué es eso. Son de un clan. No sé si eran buenos o malos. Yo digo, hola. ¡Adiós, adiós! Claro que sí, claro que sí. es para arriba, ¿no? Creo. Sí. Vamos para arriba. Yo he visto el cubo desde pequeño cuando lo subió Vegeta en 2013. 2013 es cuando salió, amigos. 2013 es cuando salió. Se podía comprar. Luego el tío desapareció. Pero bueno, subiré al canal de YouTube, que podéis suscribiros. Subiré la historia de Cube World, de cómo fue todo y... Uff, madre mía, qué decepción me estoy llevando. Es que no es normal, 6 años y que esté todo sin funcionar. O sea, es que es flipante, tío. Es que es flipante. Es flipante, pero bueno, ¿para qué nos vamos a...
a poner de nervios no vale para nada. 6 años para nada. A ver, yo veo más contenido, pero yo no sé hasta qué punto. A ver, el contenido es que ya no hay árbol de habilidades. Hay misiones por el mundo, que eso está muy guapo. Eso es lo que veo. Pero bien, bien. No veo algo que digas, ¡hola, qué pasada! Creo que hay una raza más, que es la de las ranas, o a lo mejor ya estaba. Pero ya está, ¿eh? Yo imagino algo increíble, y yo también. Entonces vamos a probarlo ahora. Y vamos a ver... ¿qué? Porque yo creo que el creador lo ha rehecho. Porque es lo que parece, ¿no? O sea, la estructura del juego es diferente. ¿Veis? Ahora puedo planear. Me parece un poco tontería, pero bueno. Y ahora pues vas hablando con la gente y te dicen sitios para ir. Hasta ahí guay. Pero sigue estando ultra vacío. ¿Cómo que han quitado el árbol de las ramas? El árbol de habilidades. No hay habilidades. Ya. Hay como unas estrellitas que subes de nivel el arma y la armadura y te especializas y ya está. Y obtienes ítems. Tienes que obtener los ítems en cada zona. Por lo tanto, el barco lo tengo que conseguir pues 6 veces si hay biomas. Y hasta ahí.